Esa semana estoy en México Ciudad para el programa de Millennium Water Alliance y por favor puede presentarse. Sí, mi nombre es Arit Martínez San Juan y vengo de la Fundación World Vision México. ¿Y cuál es su papel en World Vision México? Yo soy coordinadora de proyectos en el estado de Oaxaca, en un PDA. Okay. ¿Y cuáles son sus pensamientos sobre esta semana aquí en México Que Ciudad? es muy interesante, de mucho aprendizaje y aprendimos pues, todo sobre Agfo Flow. Okay. ¿Y cuáles son sus experiencias con el uso de Agfo Flow? Antes no lo había utilizado, pero en esta semana pues, estuve aprendiendo sobre subir información, la línea base, la encuesta de captura, la captura, perdón, y pues el uso de los teléfonos inteligentes. Okay. ¿Y cómo van a usar Agfo Flow en este programa? Lo vamos a utilizar para subir información en el blog, algo como un blog, donde podemos ir subiendo el avance de los proyectos y también todo el monitoreo que Sí, se da. porque ustedes van a usarlo en el campo, Así es, con las con las comunidades. comunidades, Sí. sí. Y estas semanas también tenemos un taller sobre ACFO RSR. ¿Puede Ajá. compartir sus pensamientos sobre eso? Del taller. Ah, ok. ¿De RSR? Sí, Sí. es el del reporte. Pues, ¿qué aprendí? ¿Y sí? ¿Cómo van a usarlo? Ah, ok. Pues, subiendo la información a través de la página del teléfono. Sí, Sí. también para compartir fotos y Fotos. videos. Ah, sí, es Sí. lo que mencioné al principio. Es subir. ¿Cómo avanza el proyecto? ¿Y qué esperáis el más fácil, difícil, perdón, en el uso de Agfo Flow? ¿Qué es lo más difícil? Sí. Pues en general se ve fácil. Sí, porque hicimos unas pruebas y se nos hizo fácil. Espero que sea fácil. Bueno, vamos a esperar Ok, entonces. muchas gracias. Muchas gracias a usted.